Gracias por estar en fiel sintonía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Debido a la pandemia que está generando el coronavirus, la mayor parte de los templos en la tierra de lagos y volcanes han sido cerrados. Por ende, no se están realizando servicios religiosos de forma presencial. Sin embargo, no es justificación para valorar el nombre del Señor y por eso han usado al máximo los recursos audiovisuales. A partir de este momento, conoceremos a los creadores de una plataforma audiovisual para mejorar la comunicación con todas aquellas personas que deseen tener una comunicación directa con Dios. Muchachos, gracias por estar en nuestra televisora. ¿De qué se trata Worship Revolution Sessions? Ok, bueno, buenos días. Primeramente, mi nombre es Josh Nevet Espinosa Ortiz. Worship Revolution Sessions es una plataforma audiovisual que consiste en producir y distribuir contenido de alta calidad cristiano exclusivamente. Nosotros, dentro de la parte de producción, tenemos, pues, como estaban viendo en el trailer, sesiones de oración, blogs. Nuestro fin también va a ser cómo hacer documentales sobre testimonios de los milagros que ha hecho Dios de forma cinematográfica, hacer blogs con pastores de México, España, que ahorita están colaborando. Nuestra idea es bastante global y ahorita, pues, o sea, andamos en esa línea. Y digamos, César, que está ahorita presente, es una de las personas que está involucrada dentro, como fue uno de los primeros que aplicó a la primera temporada como banda. Ahora es parte del equipo. Sin embargo, él les podría explicar también un poco de cómo ha sido el transcurso, cómo ha sido el proyecto, quién está involucrado atrás de esto, dentro de la parte técnica, dentro de la parte de producción. Y pues, eso. César, ¿qué ha significado para vos esta experiencia digital? Bueno, un aprendizaje totalmente nuevo. La verdad que ha sido una experiencia bien bonita. Así como te dicen, Ayod, iniciamos como participantes. Se hizo un casting virtual el año pasado y con mi equipo de Olivo Silvestre, con muchos adoradores más, pues participamos en el casting. Y los seleccionados pasamos rápidamente a la grabación de las primeras sesiones. Hoy por hoy, a pesar de que quisimos lanzarlo en marzo de este año, por la situación pues del virus tuvimos que hacerlo hasta ahorita julio, y estamos súper alegres de ser nicaragüenses y compartirlo con el canal de Orgullo Nicaragüense. Mañana estrenamos ya las primeras sesiones, una primera temporada llena de talento nicaragüense. Tenemos muchachos de Palacahuina, gente de toda Nicaragua, y lo más bonito es que las personas que tal vez no son parte de esta temporada van a tener la oportunidad también de sumarse a una nueva temporada. ¿Qué elementos traerá consigo la primera temporada? Ok, primeramente quería antes mencionar que las personas que han estado involucradas en esto son personas de altísimo nivel. O sea, gracias a Dios se ha involucrado personas como Ricardo Willow, que es el mejor productor de este país y tal vez de la región. Gente que salió en la parte de ingeniería y mezcla, salieron de Berklee, que College of Music, como Alejandro Vega y Rigoberto Alvarado, que nos ayudan y colaboran en la parte de ingeniería y mezcla. Dentro de la parte, para que sepan que lo que estamos intentando brindar es algo a nivel latinoamericano de altísima calidad y conce. No es para como qué genial música, qué genial banda. Es solo para glorificar a Dios a través de la adoración. Entonces, es como uno de nuestros sentir, parte de nuestra misión, de nuestra visión, unificar a todos como en Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Por eso el nombre está en inglés, porque no es una visión que se estanca dentro de solo la lengua hispana. Y dentro de los elementos que van a ver, ahorita en la primera temporada van a ser las sesiones de adoración que van a acompañar recursos. Nosotros publicamos la sesión. Inmediatamente abajo ponemos un link para que ingresen a la plataforma y ellos accedan a los recursos para que lo usen en su iglesia, en su ministerio, de forma gratuita. Entonces, la idea es de que lo que estamos publicando, lo que estamos produciendo, sea usado en todas las iglesias de todos lados para la bendición de sus ministerios. Y así es, porque creemos que es lo que Dios está transmitiendo en esos momentos. ¿En qué horarios han planificado presentar estas sesiones? Muy bien, las sesiones van a estrenarse a partir de mañana cada dos semanas. Es decir, primero tenemos este viernes 3, el estreno de la canción Abba con la adoradora Daniela Murillo. Tenemos el 17 de julio
con Olivo Silvestre, el tema ¿Quién iré? Y tenemos Rompecabezas el 31 de julio con Commotion, y así sucesivamente cada dos semanas en viernes. Las canciones van a estar disponibles desde las 0 horas, desde la medianoche, disponibles en las plataformas musicales. Y vamos a estrenar la sesión de adoración, que va a incluir una entrevista con la historia detrás de la canción, con un poco de la información del artista o del adorador, y también un breve tutorial. Eso se va a estar estrenando por YouTube a las 8 de la noche. Para que todo el mundo nos siga en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y también en la página web worshiprevolutionsessions.com. ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir nuestros televidentes para formar parte de sus sesiones desde la comodidad de sus hogares? Ok, dentro de la parte de adoración, como te digo, son varias partes, o sea, dentro de las sesiones de adoración, lo primero que tienen que hacer es escribir el correo y enviar un demo. El correo es worshiprevolutionsessions@gmail.com, con gusto pueden buscarlo, con gusto nos pueden contactar y se lo escribimos. Sé que tal vez es complicado ahorita para los que no hablan inglés, o sea, entender eso. Así que envíen el demo, nosotros escuchamos para ver primero la calidad musical inmediatamente, si nos gusta, o sea, no si nos gusta, sino que está como dentro de los estándares de calidad. Pasamos una entrevista, que la entrevista es más que todo a nivel espiritual, lo van a hacer pues pastor y todo eso para saber cómo andan en su vida, porque como te digo, la idea no es como producir a personas, darle sesiones gratis, no es que se vuelvan famosos, no es ninguna de esas, sino que glorificar a Dios. Entonces procuramos que las personas anden como en la misma línea, en el mismo sentir y todo eso, y así es. ¿Están utilizando una red social específica o lo van a hacer dentro de toda la plataforma virtual? El contenido se va a compartir primariamente en YouTube, van a estar los enlaces en la página web, pero también vamos a estarlo compartiendo a través de las redes sociales. La idea es que la gente se apropie de este material, como explica Nayot, va a ser de libre uso para todas las personas que a lo mejor están teniendo tiempos devocionales en sus hogares, aquellos que no pueden asistir a una iglesia, ¿no? Y tal vez quieren compartir un poco de la palabra hecha música. Parte importante de lo que queremos nosotros dejar es que las personas se sientan con toda la libertad, ¿no? De acercarse al proyecto, porque es una apuesta bien grande. Nosotros aspiramos a un futuro crear prácticamente un Netflix espiritual donde podamos tener contenido bien especial. Vamos a crear contenido para las personas que necesitan asesoría en temas de depresión, temas de suicidio, temas de ansiedad, porque son cosas que se están dando últimamente, sobre todo en esta temporada. Creemos que el tiempo para que las personas puedan disponer de este material, un material de ayuda, un material hecho con el corazón, pero sobre todo basado en la palabra de Dios, como te dice Nayot, queremos trascender fronteras. Queremos que este proyecto también pueda incluir talento fuera de Nicaragua, pero queremos priorizar también el talento local. Creemos que hay muchas personas que están preparadas, pero como dicen ellos, no solamente la aptitud musical, sino también que tengan un corazón genuino por servir, por ofrendar de alguna manera su talento, porque en este equipo estamos conformados varios voluntarios que disponemos recursos, tiempo y todo lo queremos hacer para glorificar a Dios. Muchachos, a título personal y en nombre de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, felicidades por este grandioso proyecto Worship Revolution Sessions, que definitivamente la honra y la gloria siempre será para Dios. Felicidades. Gracias. Eso por el espacio. Gracias por todo. De esta manera, amigos televidentes de la revista más alegre de toda Nicaragua, ustedes ya quedan cordialmente invitados para que en las próximas 24 horas puedan acceder a esta información exclusiva que nos están ofreciendo estos jóvenes cristianos originarios de la tierra de lagos y volcanes. De esta manera nos vamos a separar, pero será por un mínimo espacio de tiempo y cuando regresemos, más sorpresas en su revista De Sol a Sol.